This message, Possessing the Gate of the Enemy After the Trial, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday afternoon, March 22, 1964, at the Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. El mensaje, Poseyendo la Puerta del Enemigo Después de la Prueba, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 22 de marzo de 1964, en la secundaria Denham Springs, en Denham Springs, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. Wondered that, you know, I have a little idea like to see people stand when we read the word. Don't you like that? We stand to pledge allegiance. We stand for our nation. Why not stand for the word now? Me pregunto si, saben, tengo como una pequeña idea. Es ver que las personas se pongan de pie cuando leemos la palabra. ¿Les parece a ustedes? Nos ponemos de pie para jurar lealtad. Nos ponemos de pie por nuestra nación. ¿Por qué no ponernos de pie ahora por la palabra? While we are standing just a minute, I was reading an article not long ago. I was thinking last night of those people who stood for Christ. If you haven't done it, won't you do it today? Mientras estábamos de pie por un minuto, estaba leyendo un reportaje no hace mucho, y anoche me puse a pensar en esas personas que se pusieron de pie por Cristo. Si usted no lo ha hecho, ¿lo haría hoy? There's a great evangelist about 75 years ago. I just can't think of his name. I think it's Arthur McCoy. He'd crossed the land. Un gran evangelista hace como 75 años. No recuerdo su nombre. Creo que era Arthur McCoy, y él había cruzado toda la nación. One night, he had a dream that he had went on to glory. He said he went up to the gate, and he said, they wouldn't let him in. He said, I'm Arthur McCoy from the United States. I'm an evangelist. Y una noche, tuvo un sueño que él había pasado a la gloria, y dijo que se acercó a la puerta, y dijo que no lo dejaron entrar. Y contaba que él dijo, soy Arthur McCoy, de los Estados Unidos. Soy un evangelista. So, the gatekeeper went in. Now, this was a dream. He went in and said, I can't find your name at all. He said, well, I was an evangelist. He said, sir. He said, well, is there a chance that there's something wrong? He said, no, sir, I have the book here. I can't find your name at all. Entonces el portero entró. Ahora, esto era un sueño. Y él entró, dijo, no encuentro su nombre por ningún lugar. Él dijo, bueno, yo era un evangelista. Él dijo, señor, yo... Él le dijo, pues habrá alguna posibilidad que algo está mal. Él dijo, no, señor, aquí tengo el libro. Yo no encuentro su nombre por ningún lugar. And he said, well, can I do anything about it? He said, you might appeal your case to the White Throne Judgment. God help, I don't want to be there. He said, well, if that's my only hope, I guess I'll just appeal my case then. Y él dijo, bueno, ¿puedo hacer algo al respecto? Él dijo, usted pudiera apelar su caso ante el juicio del trono blanco. Dios, ayúdame, yo no quiero estar allá. Él dijo, pues, si esa es mi única esperanza, supongo entonces que apelaré mi caso. And said, then he thought he went way away and just, and as he began, said it was darkness and got lighter and lighter and said, it seemed like there's no certain place this light stopped, but he was right in the center of it. Y dijo que entonces pensó que se fue muy lejos. Y solo, y cuando él partió, dijo que eran tinieblas. Y se fue aclarando y aclarando. Y dijo que esta luz parecía no terminar en un cierto lugar, pero que él se encontró en todo el centro de ella. Instead he said, who approaches my throne of judgment? He said, I'm Arthur McCoy. I'm an evangelist. Sent many souls to the kingdom. He said, was your name not found upon the book at home? So then you have appealed to my court? Yes, sir. You shall receive justice. I judge you by my laws. Y contó que él dijo, ¿quién se acerca a mi trono de juicio? Él dijo, soy Arthur McCoy. Soy un evangelista. Envié muchas almas al reino. Él dijo,
¿No fue hallado tu nombre en el libro? No, dijo. ¿Entonces has apelado ante mi corte? Sí, señor. Recibirás justicia. Yo te juzgo por mis leyes. Arthur McCoy, did you ever tell a lie? He said, I thought I was a pretty good man till I stood in that light. He said, but in the presence of that light, I was a sinner. We'll all be that. You might feel secure now, but wait till you come there. How do you think it feels here when he's anointed? How little you can feel, what will it be at that white throne judgment? Arthur McCoy, ¿alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, pensé que había sido un hombre bastante bueno hasta que me paré en esa luz, dijo él. Pero en la presencia de esa luz, yo era un pecador. Así lo seremos todos. Puede ser que usted se sienta seguro ahora, pero espere que llegue allí. ¿Cómo piensan ustedes que se siente aquí, bajo la unción de él? ¿Cuán pequeño se puede sentir uno? ¿Cómo será en ese juicio del trono blanco? He said, did you ever tell a lie? He said, I thought I'd been truthful, but some little things I thought was little white lies, they become big and dark there. He said, yes, sir, I've told a lie. Él dijo, ¿alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, creí que yo había sido sincero, pero algunas cositas que yo consideré mentiritas blancas se hicieron grandes y oscuras allí. Él dijo, sí, señor, he dicho una mentira. He said, did you ever steal? He said, I thought I'd been honest about it, never stole, but said, in the presence of that light, I realized there's some deals that I pulled, it wasn't just right. He said, yes, sir, I stole. Él dijo, ¿alguna vez robaste? Él dijo, pensé que había sido honesto en eso, y que nunca robé, pero dijo, en la presencia de esa luz, me di cuenta que había hecho unos negocios que no habían sido del todo correctos. Él dijo, sí, señor, he robado. He said, my judgment, and he's just about ready to hear his sentence depart into everlasting fire, which is prepared for the devil and his angels, said every bone was coming apart, that I heard the sweetest voice I ever heard in my life. Él dijo mi sentencia, y él ya estaba listo para oír su sentencia. Apártate al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dijo que cada hueso se le estaba descoyuntando. Dijo, oí la voz más dulce que haya oído en mi vida. He said, when I turned to look, I saw the sweetest face I ever saw. Sweeter than a mother's face. Sweeter voice than my mother ever called me. Él dijo, cuando me di vuelta para mirar, vi el rostro más dulce que yo jamás haya visto, más dulce que el rostro de una madre, una voz más dulce que aquella con la cual mi madre alguna vez me haya llamado. So I looked around and I heard a voice that said, Father, that is true. He did tell lies. And he wasn't just honest. But down on earth he stood for me. So now I stand in his place. Dijo, miré alrededor. Oí una voz. Dijo, Padre, eso es verdad. Él sí dijo mentiras. Y no fue del todo honesto. Pero allá abajo en la tierra, él se paró por mí. Dijo, ahora yo me pararé en su lugar. That's what I want to happen there. I want to stand for him now. That when that time comes, he stood in my place. Let's read from Genesis 22, 15th, 16th, 17th, and 18th verses. Eso es lo que yo quiero que suceda allá. Yo quiero pararme ahora por él, que cuando llegue ese momento, él se pare mi lugar. Leamos en Génesis 22, los versículos 15, 16, 17 y 18. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, By myself have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, that in blessing I will bless thee, multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which are by the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemy. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Let us pray. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Heavenly Father, take the text now, Lord, and minister to us. May the Holy Spirit carry the words, Lord, right out to every heart that would meet our expectations this afternoon. For they are great, Lord, and you told us to ask the abundance that our joys might be full. We ask it in Jesus' name. Amen. You may be seated. Padre Celestial, toma el texto ahora, Señor, y ministralo a nosotros. Que el Espíritu Santo lleve las palabras, Señor, directamente a cada corazón. Esto llenaría nuestras expectativas en esta tarde, porque son grandes, Señor, y tú nos dijiste que pidiéramos en abundancia para que nuestro gozo fuera pleno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. I should call this a text for a few moments. My voice is weak, so that's the reason I have to stand by the microphone. I know there's a rebound, but you suffer if a little. I want to call it possessing the gates of the enemy after trial. Si tuviera que titular este texto por unos momentos, tengo la voz débil, por lo cual tengo que pararme junto al micrófono. Sé que hay rebote, pero soportémoslo un poco. Yo quiero titularlo Poseyendo la puerta del enemigo después de la prueba. Our scene opens at one of the most marvelous scenes in Abraham. You know that Abraham is the father of the faithful. And the promise is made to Abraham. Nuestra escena se abre en una de las escenas más maravillosas, la de Abraham. Ustedes saben que Abraham es el padre de los que tienen fe, y la promesa le fue hecha a Abraham. And only being heirs with him through Christ is the only way we receive the promise. It's through Abraham. Y solo siendo herederos con él por medio de Cristo es la única manera en que nosotros recibimos la promesa, por medio de Abraham. Now, Abraham was just an ordinary man. But he was called of God, and he was faithful to that call. When God spoke to him, Abraham never one time doubted that voice. He stayed right with it. No matter what the difficult was, he stayed right with it. Ahora, Abraham solo era un hombre común, pero fue llamado por Dios, y él fue fiel a ese llamado. Cuando Dios le habló, Abraham no dudó ni una sola vez a esa voz. Él se mantuvo con ella. No importaba la dificultad. Él se mantenía allí con ella. And then he was promised a son. And he waited 25 years to receive that son, calling anything contrary to it as though it wasn't so. And in this son, all the families of the earth was to be blessed. And the patriarch was faithful to his call and the promised word. Y entonces le fue prometido un hijo, y él esperó 25 años para recibir ese hijo, negando cualquier cosa contraria. Y entonces, y en este hijo todas las familias de la tierra serían benditas,
y el patriarca fue fiel a su llamado y a la palabra prometida. He was an example of what we should be. Now we being dead in Christ, we are Abraham's seed. Él fue un ejemplo de lo que nosotros debemos ser. Ahora nosotros, estando muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham. Now there was two seed of Abraham. One of them was natural seed, the other was a spiritual seed. One of them was natural by his flesh. The other was a seed of his faith. The faith that we also might be Abraham's seed by the promised word. Ahora, hubo dos simientes de Abraham. Una de ellas fue la simiente natural. La otra fue la simiente espiritual. Una de ellas fue la natural, por su carne. La otra fue la simiente de su fe. La fe, para que nosotros también pudiéramos ser la simiente de Abraham por la palabra prometida. And now, after he had been tried for 25 long years, and instead of growing weaker, he grew stronger. See, if it didn't happen the first year, the next year it would be a greater miracle, because it was 2 years old. Y ahora, después de que él había sido probado por 25 largos años, y en lugar de debilitarse, él fue fortalecido. Vean, si no sucedió el primer año, al siguiente año sería un milagro mayor, pues habrían pasado 2 años. And he piled those years up as he got older and his body died out. The wombs of Sarah, the womb it got, was unfertile, and therefore his strength was gone, and there was, it's totally impossible. Y él acumuló esos años a medida que entró en edad, y su cuerpo fue muriendo. Los vientres de Sara, el vientre, o que fue, era infértil, y por tanto ya él no tenía fuerza, y había, era totalmente imposible. Did you ever think what God did there? See, he never so much as just made her womb fertile. For remember, if he did that, then remember, if he did that, they didn't have these health and hygiene bottles then, they had to give the babies milk from the cow. See, he also had to, her milk veins was dried up. So he couldn't, there had to be something happen. ¿Han pensado ustedes lo que Dios hizo allí? Vean, él no simplemente hizo fértil su vientre. Pues recuerden, si lo hubiera hecho así, entonces recuerden que si lo hubiera hecho, ellos no tenían estas botellas higiénicas para la salud en esos días, para darle leche al bebé de la vaca. ¿Ven? Él también tuvo que... sus venas de leche se habían secado. Así que él no pudo haber. Algo tuvo que suceder. Then look at a woman 100 years old to go into labor. Her heart wouldn't have stood it. It's hard now for a woman 40 years old to do it. Her heart couldn't have stood it. Entonces, miren a una mujer de 100 años entrando en trabajo de parto. Su corazón no hubiera resistido eso. Es difícil hoy para una mujer de 40 años hacerlo. Su corazón no lo hubiera resistido. So, you know what he did? If you'll notice, now I know many might disagree. If this is all right to make this statement, see, it would be just my own thinking. Entonces, ¿saben ustedes lo que hizo él? Si se fijan, ahora sé que muchos quizás no estén de acuerdo. ¿Estará bien si hago esta declaración? Vean, yo solo sería mi propio pensamiento. See, the Bible is a supernatural book. It's written so that it's hid from the schools, theologians. How many know that? Jesus thanked God. He said, I thank thee, Father, thou hast hid it from the wise and prudent, and reveal it to babes such as would learn. Vean, la Biblia es un libro sobrenatural. Ha sido escrito para que esté escondido de los colegios, los teólogos. ¿Cuántos saben eso? Jesús le dio gracias a Dios. Él dijo, te alabo, Padre, porque lo escondiste de los sabios y de los entendidos, y lo revelaste a los niños que aprenden. It's the book of love. When the love of God comes into the heart, then you fall in love with God, then he reveals himself. The Bible, meaning the interpretation of the Bible,
is God himself interpreting in his promises. But the Bible is written between the lines. Es un libro de amor. Cuando el amor de Dios entra en el corazón, luego uno se enamora de Dios. Después Él se revela a sí mismo, el significado de la Biblia. La interpretación de la Biblia es Dios mismo interpretando sus promesas. No obstante, la Biblia está escrita entre líneas. Now, like my wife, oh, she's the most wonderful woman in all the world. And I really love her. She loves me. So when I'm away from home, she'll write me a letter, say, Dear Bill, tonight I've just put the children to sleep. I've washed today and what all she done and so forth. Ahora, como mi esposa. Oh, ella es la mujer más maravillosa de todo el mundo. Y yo verdaderamente la amo. Ella me ama a mí. Así que cuando estoy ausente de casa, ella me escribe una carta. Dice, Amado Bill, en esta noche acabo de acostar los niños. Hoy la ve. Y todo lo que hizo, y de esa manera. Now she's saying that on the letter. But you see, I love her so much. And we're so much as being one. I can read between the lines. I know what she wants to say. See, whether she tells me that or not. See, I know what she means because it's my love for her and my understanding. Ahora ella está diciendo eso en la carta, pero ustedes verán, yo la amo tanto a ella y estamos en tanta unidad que yo puedo leer entre líneas. Yo sé lo que ella quiere decir, ¿ven? Así ella me lo diga o no, ¿ven? Yo sé qué es lo que quiere decir por mi amor por ella y esa comprensión. Well, that's the way the Bible's wrote. See, the scholarship will go right over the top of it. They'll never get it. See, you've got to be in love with the word, him, to know him. Bueno, así fue escrita la Biblia, ¿ven? La erudición le pasará directamente por encima. Ellos jamás entenderán. Vean, uno tiene que estar enamorado de la palabra, Él, para conocerlo a Él. ¿Ven? Now, in here, watch what he did. Now, Abraham and Sarah was both old. Well stricken, the Bible said. Now, it wasn't just because they were just people lived longer there. The Bible said that they were well stricken in age. Ahora, pues, en esto, vean lo que Él hizo. Ahora, Abraham y Sara, los dos eran ancianos, de edad avanzada, dice la Biblia. Ahora, no era solo porque allá las personas vivían más tiempo. La Biblia dice que eran viejos, de edad avanzada. Now notice, immediately after this angel appeared, we've been talking about, which was Elohim, God, and he said, told Abraham, I'm going to visit you according to the time of life. Now watch, all down through, they were a type of the church, all the way through. Ahora, fíjense, inmediatamente después que este ángel apareció, del que hemos estado hablando, que era Elohim, Dios, y él habló, le dijo a Abraham, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Ahora observen, todo el tiempo, ellos eran un tipo de la iglesia, todo el tiempo. Now look, here's what happened. Now, he just didn't patch Sarah up and patch Abraham up. He turned them back to a young man and woman. Yes. Now, that may seem strange, but now watch the rest of the Word and put it together. The Word is inspired. You have to be inspired with the Word. Ahora miren, aquí está lo que sucedió. Ahora, él no solamente remendó a Sara y remendó a Abraham. Él los convirtió nuevamente en un hombre y una mujer jóvenes. Ahora, eso parece extraño, pero miren ahora el resto de la palabra y colóquenla junta. La palabra es inspirada, y usted tiene que ser inspirado juntamente con la palabra. Now remember, immediately after that, immediately after the appearing of this angel, I can just see that gray hair of Sarah, little grandma with a shawl over her shoulder and a little dust cap, holding a stick going around, me having pleasure with my Lord and him old too. See? Ahora recuerden, inmediatamente después de eso, inmediatamente después de la aparición de este ángel, puedo ver ese cabello gris de Sara, la abuelita con la manta sobre su hombro,
y una gorrita para el polvo, apoyada de un palo, caminando por ahí. Yo sentir placer con mi señor y el anciano también. ¿Ven? And here was Abraham, his long beard, holding on a stick as he was, well stricken in age. And I see the next morning, his shoulders begin to straighten up, the hump come out of his back. Her hair began to turn. They went back to a young man and woman. Y aquí estaba Abraham, con esta barba larga, apoyado de un palo, así como estaba, bien avanzado en edad. Y veo a la mañana siguiente, sus hombros comienzan a enderezarse. La joroba le desapareció de la espalda. El cabello de ella comenzó a cambiar. Ellos volvieron a ser nuevamente un hombre y una mujer jóvenes. Just showing what he's going to do to the royal seed of Abraham. Amen. See? When we're changed in a moment, in a twinkling of an eye, and be caught up together. Solo era mostrando lo que él va a hacer con la simiente real de Abraham. ¿Ven? Cuando seamos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de un ojo, y seamos arrebatados juntamente. Watch what happens. Now let me prove this to you. Now they've taken a trip from that place they were at, there at Gomorrah, and went all the way to Gerar, down in the Philistine land. Did you notice? Mark it on the map how far it is. Quite a journey for an old couple of that age. Miren lo que sucedió. Ahora, déjenme probarles esto a ustedes. Bueno, ellos hicieron un viaje desde ese lugar donde estaban, allí en Gomorra, y recorrieron todo ese trayecto hasta Gerar, por allá en tierra filistea. ¿Notaron eso? Trácenlo en el mapa. Lo lejos que queda. Es un tremendo viaje para una pareja anciana de esa edad. Then besides that, in the Philistine land there was a young king by the name of Amalek. And he was looking for a wife. And he had all those beautiful Philistine girls, but when he seen Grandma, he said she's fair to look upon. And he fell in love with her and wanted to marry her. She was beautiful. See? She turned back to a young woman. Y luego, no solo eso, allá en la tierra filistea, había un rey joven llamado Amalek, y él estaba buscando esposa. Y él tenía todas esas muchachas filisteas jóvenes y hermosas. Pero cuando vio a la abuela, dijo, ella es de hermoso aspecto. Y se enamoró de ella y se quiso casar con ella. ¿Ven? Ella era hermosa. ¿Ven? Ella había vuelto a ser una mujer joven. Notice, she had to bring that child. God made her a new creature. And she had to raise this child. Fíjense, tenía que ser así para traer ese hijo. Dios hizo de ella una nueva criatura, y así tuvo que ser con ella para criar este hijo. And remember, Abraham, his body is good as dead, and Sarah died when Abraham was, Isaac was 45 years old, I believe, when Sarah died. And Abraham married another woman and had 7 sons besides the daughters after that. Y recuerden, Abraham, su cuerpo estaba ya como muerto. Y Sara murió cuando Isaac tenía 45 años, creo yo, cuando Sara murió. Y Abraham se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos, además de hijas, después de eso. Oh, amén. See, read between the lines. It's a type. It shows there what he's going to do to all the children of Abraham. Just we're nearing it right now. So our stooped shoulders and everything don't make any difference, friends, or our gray hairs and whatever it is. It doesn't matter now. Don't look back. Let's look forward or what we're coming to. Ven, lean entre líneas. Es un tipo. Allí muestra lo que él va a hacer con todos los hijos de Abraham. Nos estamos acercando a eso ahora mismo. Así que nuestros hombros caídos y lo demás no tiene importancia, amigos. Y nuestros cabellos canosos y lo que sea, ahora no tienen importancia. Nosotros no miramos atrás.
Miremos adelante a lo que llegaremos. And remember, this sign that we're seeing was the last sign that Abraham and his Sarah saw before the promised son came into existence. We believe we're at that hour. Y recuerden, esta señal que estamos viendo fue la última señal que vieron Abraham y Sara antes de que el Hijo Prometido viniera a existencia. Nosotros creemos que estamos en esa hora. The patriarch, after this boy being born, could you imagine Isaac about 12 years old, lovely little curly-haired boy, little brown eyes? I'd imagine how that mother felt. Beautiful young woman, and so in his father. El patriarca, después de haber nacido este hijo, se imaginan a Isaac como de 12 años, un muchachito hermoso, de cabello rizo, de ojitos café. Me imagino cómo se sentiría esa madre, una mujer joven, hermosa, y estando así, y su padre. And one day God said, now for an example, we're way off, the hours is to come, I've made you father of nations to this boy, but I want you to take this boy up on the top of the mountain that I'll show you, and I want you to kill him up there for a sacrifice. Y un día Dios dijo, ahora como ejemplo, estamos muy lejos de eso, la hora vendrá, te he hecho padre de naciones por medio de este muchacho, pero quiero que lleves a este muchacho a la cima del monte que te mostraré, y quiero que lo mates allá arriba, como sacrificio. Could you imagine that? Now, you've never been asked to go to a test like that. He doesn't do that. Now, that was examples, shadows. ¿Se pudieran imaginar eso? Ahora, a usted no le ha sido pedido pasar una prueba como esa. Él no hace eso ahora. Esos eran ejemplos, sombras. Did Abraham fear? No, sir. Abraham said this, I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead, for I received him as one from the dead. ¿Temió Abraham? No, señor. Abraham dijo esto, estoy plenamente convencido que él puede levantarlo de los muertos, pues lo recibí como a uno de los muertos. And if that commandment of God told me to do this, and I've stayed true to it, and it paid off to have given me the son, God's able to raise him from the dead, from which I received him as a figure. Y si ese mandamiento de Dios me dijo que hiciera esto, y me he mantenido fiel y dio resultados al darme el hijo, Dios puede levantarlo a él de los muertos, de entre los cuales lo he recibido en figura. Oh, my friends, if God give you Pentecostals the Holy Ghost, speaking in tongues, how much more ought you to believe his healing power and his goodness and mercy? Oh, amigo mío, si Dios les dio a ustedes pentecostales el Espíritu Santo, hablar en lenguas, ¿cuánto más deberían ustedes creer en su poder de sanidad y su bondad y misericordia? He did that against all the theologians in the country. They said it couldn't be done, but God did it because he promised it. Then stand by your gun, your word, your sword. Believe the word of God. God said so, and that settles it. Si él hizo eso, contradiciendo a todos los teólogos del país, dijeron que no se podía hacer. No obstante, Dios lo hizo porque lo prometió. Entonces, párense junto a su pistola, su palabra, su espada. Crean la palabra de Dios. Dios lo dijo, y eso concluye el asunto. Notice, now he took him a 3 days journey. From there, with the mules, now I can walk. When I was on patrol, I walked 30 miles every day through the wilderness. And we got gasoline feet, so to speak. Fíjense. Ahora, para él fue una jornada de 3 días de viaje desde allí, con las mulas. Ahora, yo puedo caminar. Cuando patrullaba, yo caminaba 30 millas cada día por el bosque. Y nosotros tenemos pies de gasolina, por así decir. But then, man, only way their transportation is either ride a donkey or walk. And he went 3 days journey from where he was and then lifted up his eyes out in the wilderness and saw the mountain far off. Pero esos hombres, la única manera de transporte era montar un burro o caminar. Y él viajó 3 días de donde estaba. Y luego levantó los ojos allá en el desierto y vio el monte a lo lejos. He took Isaac and bound his hands, which we all know in Genesis 22, here's the type of Christ, led him up the mountain.
bound, like Jesus is led up the mountain, Mount Calvary, type of God giving his son, of course. Él tomó a Isaac y le ató las manos, lo cual todos sabemos que aquí en Génesis 22 es un tipo de Cristo. Lo llevó atado al monte, igual como Jesús fue llevado mientras subía al monte, el monte Calvario, un tipo de Dios entregando su Hijo, por supuesto. But when they got up there and he was obedient, Isaac began to get kind of suspicious. He said, Father, here is the wood, here is the altar, here is the fire, but where is the sacrifice? Pero cuando llegaron allá y él fue obediente, Isaac comenzó a sospechar un poco. Él dijo, Padre, aquí está la madera, aquí está el altar, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham, that knowing in his mind, yet the word of God standing out there, he said, My son, God is able to provide for himself a sacrifice. He called the place Jehovah Jireh. Y Abraham, que sabía en su mente, pero estando allí la palabra de Dios, dijo, Hijo mío, Dios mismo se puede proveer de holocausto. Él llamó el lugar Jehová Jireh. And when he bound his son, his obedient to death, laid him up on the altar, pulled the knife out of the sheath, and started to take the life of his own son. And when he did, something caught his hand and said, Abraham, stay your hand. And at that time, a ram bladed behind him with his horns hooked in the wilderness. Y cuando él ató a su hijo, fue obediente hasta la muerte, le acostó sobre el altar, sacó el cuchillo de la vaina y dio el paso para tomar la vida de su propio hijo. Y cuando lo hizo, algo detuvo su mano y dijo, Abraham, no extiendas la mano. Y en ese momento un carnero baló detrás de él con los cuernos trabados en un zarzal. Did you ever think, where did that ram come from? Remember, the country's full of lions and wolves and jackals and that sheep-devouring beast. ¿Han pensado ustedes de dónde vino ese carnero? Recuerden, esa región está llena de leones y lobos y chacales y esas bestias devoradoras de ovejas. And how far back from civilization was he? And then up on top of the mountain where there's no water. And he picked up the stones all around to make the altar. Where did that ram come from? ¿Y qué tan lejos estaba él de la civilización? Y además estaba encima del monte, donde no hay agua, y él había recogido las piedras por todo alrededor para hacer el altar. ¿De dónde vino ese carnero? See? But it wasn't a vision. He killed the ram. It had blood. What did he say? God is able to provide for himself a sacrifice. ¿Ven? Y no era una visión. Él mató el carnero. Tenía sangre. ¿Qué dijo él? Dios se proveerá de holocausto. How are you going to come out of that chair? How's that spastic child going to get well? Or you from that chair? You from there? You with the heart trouble? Whatever's the matter? God is able to provide for himself. ¿Cómo va usted a salir de esa silla? ¿Cómo se va a sanar ese niño espástico? ¿O usted de esa silla? ¿Usted de allí? ¿Usted con problema cardíaco? Lo que usted tenga. Dios puede proveerse de sacrificio. Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise. And he gave the promise that your seed, because you believe my word, and regardless of what the circumstance, your seed shall possess the gate of its enemy. Abraham lo creyó. El patriarca permaneció fiel a la promesa. Y él había hecho esa promesa de tu simiente. Por cuanto has creído mi palabra, y no importa la circunstancia, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. Why? Every enemy that come up as a figure against Abraham, the enemy of she's too old, I'm too old, all this and everything else, he still stayed right true to that promise. ¿Por qué? Todo enemigo que se presentó en figura contra Abraham. Ahora, el enemigo, en cuanto ella está muy anciana, yo estoy muy anciano, todo eso y cuanta cosa más, él aún permaneció fiel a esa promesa. Now, a man that possesses
That faith still will take God's word regardless of circumstances. Now, if you can't do that, then you're not Abraham's seed. That's the faith that Abraham had. His seed. Ahora, el hombre que posee esa fe aún tomará la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Ahora, si usted no puede hacerlo, entonces usted no es simiente de Abraham. Esa es la fe que tuvo Abraham, su simiente. The promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago. And this seal that he gave Abraham was a seal of promise. And the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost after they have stood the test. Try to think of it. La promesa a Abraham fue que su simiente, ahora, de hecho, su simiente real, como les dije hace un rato, y este sello que él le dio a Abraham fue el sello de promesa. Y la simiente real, según Efesios 4:30, es sellada por el Espíritu Santo, después de que ellos han soportado la prueba. Traten de pensar en eso. Many think they got the Holy Ghost. Many claim to have the Holy Ghost. Many can show many evidences and signs of it, but still, if it can't stay with this word, it's not the Holy Ghost. You believe every word. Then you're sealed after the test. Muchos piensan que tienen el Espíritu Santo. Muchos reclaman tener el Espíritu Santo. Muchos pueden mostrar muchas evidencias y señales de eso. Pero con todo, si eso no logra permanecer con esta palabra, no es el Espíritu Santo. ¿Ven? Usted cree toda palabra. Luego, usted es sellado después de la prueba. When we believe every promise in the Word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise. That's what Abraham, well, he did it. Cuando nosotros creemos cada promesa en la palabra, entonces somos sellados por el Espíritu para confirmar la promesa. Eso es lo que Abraham, la manera en que él lo hizo. Then and then only have we the right to possess the gates of our enemy. You cannot do it until first you become that seed. Después, y solamente después, tenemos el derecho de poseer la puerta de nuestro enemigo. Usted no puede lograrlo hasta que primero no llegue a ser esa simiente. Remember, in the Bible, I spoke on it at Houston or somewhere, the other, or, I mean Dallas, the token. Recuerden, en la Biblia, yo hablé de eso en Houston o algún lugar, el otro, o quiero decir Dallas, la señal. See, a Jew could show down in Israel that he was a Jew by circumcision. But God said, when I see the blood, and the blood shall be unto you a token. Vean, un judío podía mostrar allá en Israel que era judío por la circuncisión, pero Dios dijo, cuando yo vea la sangre, y la sangre os será a vosotros por señal. The life that was in the blood could not come on the worshiper because, well, it was the animal's life. It was only a shadow coming up to the real life. Then the chemistry, the blood itself had to be read upon the door, in the post of the door. La vida que había en la sangre no podía venir sobre el adorador, pues, bueno, era la vida del animal. Solo era una sombra que venía de la vida real. Luego la química, la sangre misma, tenía que ser roja sobre la puerta y los postes de la puerta. Apply Bahasif, which is just a common weed, showing that you don't have to have some super faith. You just have to have the faith you got, like you have to start your car, come to church. Aplicada con hisopo, que solo es una hierba común, mostrando que no se necesita tener alguna superfe. Usted simplemente necesita tener la misma, la fe que posee, como la tiene para encender su carro para venir a la iglesia. See, a lot of people think they got to be something. No, no, that's wrong. Just common faith is all you have to apply the blood by. Hear the word, believe the word, apply it, that's all.
Ven, muchas personas piensan que tienen que ser algo, pero no, no, eso está errado. Solo es fe común que usted tiene para aplicar la sangre. Escuche la palabra y crea la palabra. Aplíquela. Eso es todo. Just pick up weeds anywhere there in Palestine with hyssop. There's a little weed grown out of the cracks of the walls and around. Dip it in their blood and put it on the lintel and the doorpost. Solo recoger hierbas en cualquier lugar allí de Palestina era el hisopo. Simplemente alguna hierbita que había crecido en las hendiduras de las paredes y alrededor. La empapaban de su sangre y la ponían en el dintel y los postes de la puerta. And remember, I don't care how much they were in the covenant, how much of the Jew could so he was circumcised, how good a person he was, all the covenant was annulled unless the token was there. When I see the blood alone. Y recuerden, no me interesa cuánto estuvieran ellos en el pacto, cuánto pudiera el judío mostrar que estaba circuncidado, qué tan buena persona fuera. El pacto quedaba completamente anulado, a menos que la señal estuviera allí. Cuando yo vea la sangre, únicamente. Now the blood now, the token, is not the chemistry of the blood of Christ, because it was shed thousands of years ago. Entonces, la sangre ahora, la señal, no es la química de la sangre de Cristo, pues ella fue derramada hace miles de años. But you see where there had to be the chemistry there, the life in the animal couldn't come up on the human because the life of the animal doesn't have a soul. Animal doesn't know right from wrong. It's the human being that has the soul. Pero vean donde allá tenía que ser la química. La vida en el animal no podía venir sobre el humano, pues la vida del animal no tiene alma. El animal no distingue entre el bien y el mal. Es el ser humano que tiene el alma. Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood, the life that was in that blood was God itself. The Bible said we are saved by the life, the blood of God. Not the blood of a Jew, not the blood of a Gentile, but the life of God. Ahora, pero cuando Jesús, el Hijo de Dios nacido de virgen, derramó su sangre, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. La Biblia dice, somos salvos por la vida, la sangre de Dios, no la sangre de un judío, no la sangre de un gentil, sino la vida de Dios. God created this blood cell. Virgin born. She never knew no man. Neither did the egg come from her. Dios creó esta célula de sangre, nacido de virgen. Ella no conoció hombre, ni ella tampoco, ni tampoco el óvulo vino de ella. I know many of you people want to believe the egg did. The egg can't be there without a sensation. What would God do then? See? He created both egg and blood cells. And that was the tabernacle of God, holy. I will not suffer my Holy One to see corruption. Yo sé que muchos de ustedes quieren creer que el óvulo sí. El óvulo no puede estar allí sin haber una sensación. Luego, ¿qué haría Dios? ¿Ven? Él creó los dos, el óvulo y la célula de sangre. Y ese fue el tabernáculo de Dios, santo. No permitiré que mi santo vea corrupción. So where the egg comes, neither will I leave his soul in hell. His body was holy. Oh my! You don't, you can't believe that. How can you call yourself a Christian? Ven, ¿de dónde vino el óvulo? Ni dejaré su alma en el Seol. Su cuerpo era santo. Oh, vaya, si no puede creer eso, ¿cómo se puede usted llamar cristiano? We are saved by the blood of God. That's where my faith is. Not walk out there in the blood of a prophet, not walk out there in the blood of an ordinary man or a teacher or a theologian. We walk there in the blood of God. God said so. Nosotros somos salvos por la sangre de Dios. Ahí es donde está mi fe. No es dar un paso al más allá sobre la sangre de un profeta.
No dar un paso al más allá sobre la sangre de un hombre común, o un maestro, o un teólogo. Nosotros caminamos allá por la sangre de Dios. Dios lo dijo. He became human being. He changed his strand. He stretched his tent here with us and become one of us. He's our kinsman redeemer. He had to become kinfolks to us because that was the law. God became man. And dwelt among us. Él se hizo un ser humano, cambió su género, extendió aquí su tienda con nosotros y llegó a ser uno de nosotros. Él es nuestro pariente redentor. Él se tuvo que hacer pariente nuestro, pues esa era la ley. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Notice how that in doing this, he coming from him was God. The Spirit, and that Spirit becomes upon the believer. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by that same life. Noten cómo eso, al hacer esto, Él, viniendo de Él, fue Dios, el Espíritu, y ese Espíritu viene sobre el creyente. Por tanto, la vida que estaba en nuestro sacrificio, nosotros somos identificados por esa misma vida. Then how can they see the life of God moving amongst the people and call it an unclean thing? When that's our identification of our sacrifice. Entonces, ¿cómo pueden ellos ver la vida de Dios moviéndose en medio del pueblo y llamarla una cosa inmunda, cuando esa es nuestra identificación de nuestro sacrificio? He that believeth on me, the works that I do shall he also. His life returning upon the from the sacrifices, we lay our hands upon it and identifying ourselves dead to our own thoughts. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Su vida regresando sobre el del sacrificio, habiendo nosotros puesto nuestras manos sobre Él e identificándonos a nosotros mismos muertos, a nuestros propios pensamientos. Then how can we let denominations push us into creeds and things and say we believe it? We are dead to those things. Paul said, none of these things bother me, for he was tied to an absolute Christ. Entonces, ¿cómo podemos permitir que denominaciones nos empujen a credos y cosas? Y nosotros decir que creemos eso. Nosotros estamos muertos a esas cosas. Pablo dijo, ninguna de esas cosas me perturba, pues él estaba ligado a un absoluto, Cristo. Never true achievement is tied to an absolute. And my absolute is the Word. And everybody else's. That's really born of the Spirit. Their absolute is God's word. I'm tied to it. Y cada logro genuino está ligado a un absoluto. Y mi absoluto es la palabra. Y todos los demás están que realmente han nacido del Espíritu. Su absoluto está en la palabra de Dios. Estoy ligado a Él. I laid my hands upon it. And it took my place. I've identified myself with Him. We knew that he promised to identify himself with us. Yo puse mis manos sobre él, y él tomó mi lugar, y yo me he identificado con él. Nosotros sabíamos que él mismo prometió identificarse con nosotros. That brings genuine faith. Not your own faith, but his faith. Something that you don't control, he does it. Now notice, then and then only, when there is the promise made to you. Eso trae la fe genuina, no su propia fe, sino la fe de Él, algo que usted no controla. Él lo hace. Ahora fíjense, entonces y solo entonces cuando la promesa le es dada a usted. No matter how many churches you join, how many times you've been baptized, face forward, backward, any way you want to. Until that seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice.
No importa cuántas iglesias se haya unido usted, cuántas veces usted haya sido bautizado, hacia adelante, para atrás, como usted quiera. Hasta que a usted le sea puesto ese sello, usted no tiene derecho a decir que está conectado con su sacrificio. And what is the seal of God? Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Amen. Not from one revival to another, but eternally sealed. Amen. Until the day that you're redeemed back. ¿Y qué es el sello de Dios? Efesios 4:30 dice, "No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención." No de un avivamiento a otro, sino que sellado eternamente, hasta el día que usted se ha redimido nuevamente. And remember, if you never was in God's thoughts, you'll never be with God. How many knows that He was a redeemer? Amen. Well, then anything redeemed has to come back to where it fell from. Y recuerde, si usted no estuvo en los pensamientos de Dios, usted jamás estará con Dios. ¿Cuántos saben que Él fue un redentor? Bueno, entonces cualquier cosa redimida tiene que regresar al lugar del que cayó. So if He comes to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed and we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies? Así que, si Él vino a redimirnos, ¿cómo es posible que nosotros, que una vez no necesitamos ser redimidos, y todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, venimos al mundo hablando mentiras? It shows that a real Christian is an attribute of God's thinking before there was a world or a star or air or anything else. Esto muestra que el verdadero cristiano era un atributo del pensamiento de Dios antes de haber un mundo, o una estrella, o el aire, cualquier cosa. And He come to redeem us back as God's thought, spoken to a word, made manifest and brought back to His thought. Eso es eterno. Y Él vino para redimirnos de nuevo. Es el pensamiento de Dios hablando en una palabra, hecho manifiesto y traído nuevamente a su pensamiento. Kinsman, Redeemer, that's the reason God Himself had become one of us. To redeem, nothing else could do it. An angel couldn't do it, nothing else. He had to come down and be tempted like we are to redeem us. El pariente redentor. Por eso Dios mismo tuvo que venir a ser uno de nosotros para redimir. Ninguna otra cosa podía hacerlo. Un ángel no podía hacerlo. Ninguna otra cosa. Él tenía que bajar, ser tentado como nosotros para redimirnos. Notice. Now the natural seed of Abraham. Let's check some of those natural seed and see if God kept His word with the natural seed, which was Isaac. Let's check some of the natural seed that believed the full promise of God and had no question. Fíjense, ahora la simiente natural de Abraham. Vamos a revisar unos cuantos de esa simiente natural y a ver si Dios cumplió su palabra con la simiente natural, que era Isaac. Vamos a ver algunos de la simiente natural que creyeron toda la promesa de Dios y no tuvieron dudas. I remember there were tens of thousands times multiplied thousands that was circumcised and everything else and still was not Abraham's seed. Ahora recuerden, hubo decenas de millares por millares, multiplicados por millares, que fueron circuncidados y todo lo demás, y aún no fueron la simiente de Abraham. Sure. That which is Jew outward is not Jew, that which is Jew inward. They, many of them, failed, bitterly failed. Seguro, no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ellos, muchos de ellos, fallaron amargamente. Look in the wilderness. They said, we, the day of the Passover, are to drinking at the fountain, St. John 6, there's all rejoicing. Jesus said, I'm that rock that was in the wilderness. I'm the bread that come from God out of heaven. If a man may eat thereof and not die. Miren en el desierto. Ellos dijeron, nosotros, el día de la Pascua, cuando bebieron de la fuente, San Juan 6, todos se regocijaban. Jesús dijo, yo soy esa roca que estaba en el desierto. Soy el pan que vino de Dios del cielo.
si un hombre come de él, no morirá. They said, our fathers eat man in the wilderness for 40 years. He said, and they are every one dead. Ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto por 40 años. Él dijo, y todos están muertos. Dead, take that word and run and see what it means. Eternally separated. Yet they were Abraham's seed. Death means separation, annihilation. Completely destroyed. Annihilation. Jesus said they were dead. Every one of them, yet they were circumcised Jews. Muertos. Tomen esa palabra y búsquenla. Vean lo que significa. Eternamente separados. Sin embargo, ellos eran la simiente de Abraham. Muerte significa separación, aniquilación. Destruidos completamente. Aniquilación. Jesús dijo que estaban muertos. Todos ellos, a pesar de que eran judíos circuncidados. See, folks, just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, got a little confession and things like that, the devil bleeds just as much as we do. Vean, pobres personas, solo porque somos metodistas, bautistas, presbiterianos, hemos hecho alguna pequeña confesión y cosas así, el diablo cree tanto como nosotros. But you've got to be identified with it. God's got to witness it to it by sealing with the Holy Spirit. No question of the word. If you say, well, that was for the other day, there's something wrong. Pero usted tiene que estar identificado con eso. Dios tiene que dar testimonio de eso por un sellamiento del Espíritu Santo. No hay duda en la palabra. Si usted dice, bueno, pues eso era para otro día, algo anda mal. What if a man come running and you told him the light was shining and he run down to the basement and said, I just refuse it. I just refuse it. There's no such a thing as light. I don't believe it. There'd be something wrong with that man. He'd be mentally upset. If he refuses its warm rays and its life-giving resource, there's something wrong with him, mentally. ¿Qué tal si un hombre viniera corriendo y usted le dijera que la luz está brillando? Y él bajara corriendo al sótano, dijera, yo sencillamente rechazo eso, sencillamente rechazo eso. No hay tal cosa como la luz. Yo no lo creo. Algo estaría mal con ese hombre. Él estaría mal mentalmente. Si él rechaza sus rayos cálidos y sus recursos dadores de vida, algo anda mal con él, mentalmente. And when a man sees the word of God made plain before him and identifies, and then shuts and pulls down his denominational curtains, there's something wrong with that man spiritually. Amen. Something's wrong with him. There's something spiritually wrong. You just can't receive it. Blind and don't know it. Going on to the judgment. And God will be the judge. Y cuando un hombre ve la palabra de Dios claramente frente a él, identificada, y luego cierra y baja sus cortinas denominacionales, algo anda mal con ese hombre espiritualmente. Algo anda mal con él. Algo anda mal espiritualmente. Él simplemente no puede recibirla. Ciegos, y no lo saben, van hacia el juicio, y Dios será el juez. Notice, when they did this, and these seeds now that did believe it, watch what happened. Let's check some of them. Now, Abraham's seed. Fíjense cuando ellos hicieron esto, y ahora en estas semillas que sí lo creyeron, observen lo que sucedió. Observemos algunos de ellos ahora. La simiente de Abraham. Let's take the Hebrew children. Because they stood true and wouldn't tolerate with image worship. They refused to bow down to an image that the king of the nation had made. It was made after a holy man, too. The image of Daniel. Tomemos a los jóvenes hebreos. Por ellos pararse firmes y no consentir en esa adoración de la imagen. Ellos rehusaron inclinarse ante una imagen que el rey de la nación había fabricado. De hecho, había sido hecha conforme a un hombre santo, a la imagen de Daniel. Showed that the Gentile race was brought in on the false side of worshiping an image of a holy man. It goes out the same way. Yeah.
when people are being forced to worship images of people. Mostró que la raza gentil entró bajo el lado falso, adorando una imagen de un hombre santo. Ella termina de la misma manera, cuando la gente será obligada a adorar imágenes de personas. It come in by revelation of Daniel being able to interpret the word that was wrote on the handwriting on the law. That's the way it come in, and that's the way it goes out. The same way of the image of the Gentile. Eso comenzó por revelación, porque Daniel fue capaz de interpretar la palabra que había sido escrita por la mano en la pared. Así fue como comenzó, y así termina, de la misma manera, con la imagen del gentil. Notice, they refused to do it. What did they do? They were Abraham's seed standing true to the word, and they possessed the gate of the enemy of fire. They did it. God's word's true. Noten, ellos rehusaron hacerlo. ¿Y qué hicieron? Ellos eran la simiente de Abraham, parándose fiel por la palabra. Y ellos poseyeron la puerta del enemigo, el fuego. Ellos lo lograron. Bueno, la palabra de Dios es veraz. Daniel tested for the worship of one true God. He was tested for that. And in the time of test, he stood the test. Daniel, probado por adorar a un solo Dios verdadero. Él fue probado por eso. Y en el tiempo de la prueba, él resistió la prueba. What did God do? After it looked like the chips down for him, as we would say. And they didn't know what to do. They was going to feed him to the lion. But Daniel stayed true to the test of theirs, one true God. Amen. And he possessed the gate of his enemy. God closed the mouth of the lion. ¿Y qué hizo Dios? Después que parecía que él llevaba las de perder, como diríamos nosotros, y ellos no sabían qué hacer, se lo iban a dar de comer al león, pero Daniel permaneció fiel ante la prueba, que solo hay un Dios verdadero, y él poseyó la puerta de su enemigo. Dios cerró la boca del león. Moses stayed true to the promised word before the false impersonators, Jabesh and Jabesh, in the test. Moisés permaneció fiel a la palabra prometida ante los falsos personificadores, Janes y Jambres, en la prueba. Look, God had met him as supernatural. Told him to go do these things, show these signs, and each sign would have a voice. Moses went right down, this is true as he knows. He threw down the sticks and it turned into a serpent. You know what happened? Here come the impersonators and done the same thing. Miren, Dios se había encontrado con él, con lo sobrenatural. Le dijo que fuera y que hiciera estas cosas, que mostrara estas señales. Y cada señal tendría una voz. Moisés fue directamente allá, tan sincero como sabía hacerlo. Él arrojó el palo y se convirtió en una serpiente. ¿Saben ustedes qué sucedió? Aquí llegaron los personificadores e hicieron lo mismo. Now Moses didn't throw up his hands and say, well, I guess it's all wrong. He stayed there and waited on God. Amen. He stayed true. No matter how many impersonators there was, he stayed true. Ahora Moisés no se rindió diciendo, bueno, me supongo que todo estaba errado. Él permaneció allí y esperó en Dios. Él permaneció fiel. No importaba cuántos personificadores hubo. Él permaneció fiel. And when he stayed true, to his commission to bring those people out of that place, when the water gate got in his way, God let him possess it, and he opened the gate by the pillar of fire that was leading him, and took the people on to the promised land. Y cuando él permaneció fiel a su comisión de sacar esas personas de ese lugar, cuando ese portal del agua se atravesó en su camino, Dios le permitió poseerlo. Y él abrió la puerta por la columna de fuego que lo estaba guiando. Él llevó al pueblo hasta la tierra prometida. Joshua, another great leader, only two out of went to the promised land, Joshua and Caleb. They came to a place called Kadesh, which was the center of the world at that time, in so much that that was a judgment seat. Josué, otro gran líder, solo dos de fueron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ellos llegaron a un lugar llamado Cades,
que era el centro del mundo en ese tiempo, tanto así que ese era el tribunal. And all they sent out 12 spies to look at the land. And 12 of them come back. 10 of them thought, oh, it's too much of a job. We just couldn't do it. Well, then, people, we look like grasshoppers to the sight of them. Y, oh, ellos enviaron 2 espías para mirar la tierra. Y 12 de ellos regresaron. 10 de ellos dijeron, oh, es demasiado difícil. No pudiéramos hacerlo. Pues esas personas, nosotros parecemos langostas al lado de ellos. But what did Joshua do? He stilled the people. He said, wait a minute, we're more than able to take it. No matter how little we are, how much in the minority, what was he doing? He was standing true to that promise, I'll give you this land. But you fight every inch of it. Pero, ¿qué hizo Josué? Él aquietó al pueblo. Él dijo, esperen un minuto. Nosotros somos más que capaces de tomarla. No importa qué tan pequeños seamos, ni cuánto seamos la minoría. ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba parando fiel a esa promesa. Yo te doy esta tierra, pero tú pelea por cada pulgada de ella. You believe that, mother? God's giving your healing, but you'll fight every inch of it. Every word the soles of your feet set, that I give you for possession. Footprints means possession. It's all yours, every promise belongs to you, but you'll fight every inch of the way in and out. ¿Cree usted eso, madre? Dios le ha dado a usted su sanidad, pero usted peleará por cada pulgada de ella. Todo lo que pisar en las plantas de vuestros pies, eso os doy por posesión. Huellas significa posesión. Todo es suyo. Cada promesa le pertenece a usted. Pero usted peleará cada pulgada para entrar. Now, Joshua knew what God said. He was the seed of Abraham. He said, I believe that. That God give us the land and we're more than able to take it. Ahora, Josué sabía lo que dijo Dios. Él era simiente de Abraham. ¿Ven? Él dijo, yo creo eso. Que Dios nos dio la tierra y somos más que capaces de poseerla. And because he stood the test against the whole group of Israelites. All the tribes and all the people mourned and cried. Joshua said, keep still. God made the promise. Y por resistir la prueba contra todo el grupo de los israelitas, todas las tribus y todos se quejaron y dieron voces. Josué dijo, guarden su paz. Dios ha hecho la promesa. No matter how big the arm, what the opposition is, and what the doctor said, God give the promise. Amen. It's up to God to do it. No importa lo grande que usted sea, ni cuál sea la oposición, ni lo que el médico diga, Dios hizo la promesa. Es negocio de Dios cumplirla. What did he do? When he come down to the river of Jordan, he possessed the gate. Amen. That's what he did. Jericho closed up like a turtle in a shell. What did he do? He possessed the gate. ¿Qué hizo él? Cuando llegó al río Jordán, él poseyó la puerta. Eso fue lo que él hizo. Jericó se cerró como una tortuga en un caparazón. ¿Qué hizo él? Él poseyó la puerta. Even one day, when his enemy was trying to take him, he possessed the gate of his enemy so much that he commanded the sun to stand still. And the sun obeyed him and never turned for 24 hours. Aún cierto día, cuando su enemigo lo quería conquistar, él poseyó la puerta de su enemigo a tal grado que le ordenó al sol detenerse. Y el sol le obedeció y no giró por 24 horas. God's true to his promise, no matter what he has to do. Bankrupt the heavens before he let his word go defeated. Oh, glory to God. Never made a promise that he can't keep. Dios es fiel a su promesa. No importa lo que tenga que hacer. Dejará en bancarrota los cielos antes de permitir que su palabra sea derrotada. Él jamás ha hecho una promesa que no pueda cumplir. I'm the Lord, heals all that is diseases. If you lay hands on the sick, they shall recover. Amen. If thou canst believe, all things are possible. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Amén. Si podéis creer, todo es posible. Joshua believed it. Though God had to stop the earth,
from turning. Held it there by some other power, his own power, that the world never turned for 24 hours till Joshua avenged himself upon his enemy. He took the gates. Certainly he did. God's ever true. Josué lo creyó. Así Dios tuviera que detener la tierra, de que girara. La sostuvo allí por algún otro poder, su propio poder. El mundo no giró por 24 horas hasta que Josué se vengó de su enemigo. Él poseyó las puertas. Seguro que lo hizo. Dios siempre es fiel. Ahora quisiera tener el tiempo para ver más héroes, pero ya me quedan como 10 minutos. Look. All these precious heroes, as they were, and great warriors of faith, they all died at the gate of death. They all perished right at the gate of death. Then come along the royal seed of Abraham. Miren, todos estos héroes preciosos, tal como lo eran, y grandes guerreros de la fe, todos murieron a la puerta de la muerte. Todos ellos perecieron allí mismo a la puerta de la muerte. Luego vino la simiente real de Abraham. They were all the natural seed from Isaac. But here come the royal seed of Abraham, which was Christ. Abraham's seed of faith. What we're supposed to be. You see how, whether we are or not. Todos ellos fueron la simiente natural de Isaac. Pero aquí viene la simiente real de Abraham, que era Cristo, la simiente de fe de Abraham, lo que se supone que somos nosotros. Vean si es que lo somos o no. The natural seed only was a type. All others was born of natural birth, but he come a virgin birth. La simiente natural solo era un tipo. Todas las otras nacieron de un parto natural, pero él vino de un nacimiento virginal. See, that wasn't of the seed of Abraham then, a Jew. He come by the seed of faith of the promise. And then we're supposed to be his children through this man. Vean, ese, por tanto, no fue un judío de la simiente de Abraham. Él vino por la simiente de fe de la promesa. Y entonces nosotros debemos ser sus hijos por medio de este hombre. Watch what he did. When he was on earth, he conquered and possessed every gate the enemy had, the royal seed. He promised it by the word. He conquered it. Observen lo que él hizo. Cuando él estuvo en la tierra, él conquistó y poseyó toda puerta que tuvo el enemigo, la simiente real. Él lo prometió por la palabra. Él lo conquistó. He conquered the gate of sickness. For us, that's what he come to do. He, remember, sick people, he conquered that gate. Yes. You don't have to conquer it. He conquered it. Él conquistó la puerta de la enfermedad por nosotros. Eso fue lo que él vino a hacer. Él, recuerden, personas enfermas, él conquistó esa puerta. Usted no tiene que conquistarla. Él la conquistó. The other man had to conquer their own gate. But you don't have to conquer. It's already conquered. He conquered the gates of sickness. Los demás hombres tuvieron que conquistar su propia puerta, pero usted no tiene que conquistarla. Ya fue conquistada. Él conquistó las puertas de la enfermedad. And what did he do when he conquered the gates of sickness? Saying that he would, whatever you asked on earth and whatever you bound on earth, he'd bind it in heaven. Give us the keys to the gate. ¿Y qué hizo él cuando conquistó las puertas de la enfermedad, habiendo dicho que lo haría? Lo que pidáis en la tierra y lo que atéis en la tierra, él ataría en el cielo. Nos dio las llaves de la puerta. He conquered the gate of temptation by the word. And the keys was resist the enemy and he'll flee from you. He conquered it all. Conquered every sickness, conquered death, and he conquered hell. He conquered death and hell. Él conquistó la puerta de la tentación.
por la palabra. Y las llaves son, resistid al enemigo y él huirá de ustedes. Él lo conquistó toda enfermedad. Él conquistó la muerte y él conquistó el infierno. Conquistó la muerte y el infierno. He conquered what the others couldn't conquer because they're the natural seed. This is the spiritual seed. He conquered the gate of the grave and rose up on the third day for our justification. And now we are more conquerors. We just walk right into it as an inheritance. More than conquerors. Él conquistó lo que otros no pudieron conquistar, por cuanto eran de la simiente natural. Esta es la simiente espiritual. Él conquistó la puerta del sepulcro y se levantó al tercer día para nuestra justificación. Y ahora somos más que vencedores. Entramos ahí simplemente como una heredad. Más que vencedores. Now we are dealing with a defeated enemy. Sickness is defeated. Death is defeated. Hell is defeated. Everything's defeated. Ahora estamos lidiando con un enemigo derrotado. La enfermedad ha sido derrotada. La muerte ha sido derrotada. El infierno ha sido derrotado. Todo ha sido derrotado. Oh, my. Wish I was twice my size. Now maybe I feel twice as good. We are disputing with a conquered enemy. Oh, vaya. Desearía tener el doble de mi tamaño, pues tal vez me sentiría el doble de bien. Estamos en una disputa con un enemigo vencido. No, if Paul could say when he's building a block to chop his head off, he said, oh, death, where is your sting? Show me where you can make me squirm and scream. Con razón Pablo podía decir, cuando estaban construyendo el tajo para cortarle la cabeza, dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muéstrame dónde es que me puedes hacer retorcer y gritar. Grave, where is your victory? And you think you'll mow me out there? I'll point you to an empty one over there, and I'm in him. He'll raise me up at the last day. A defeated enemy. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y piensas que me pudrirás allá. Te señalaré a una vacía allá. Y yo estoy en él. Él me resucitará en el día postrero. Un ejército vencido. The royal seed of Abraham. Now the natural seed cannot point to that, but the royal seed can. Conquered, already conquered. For he has gone before us and conquered every gate for us. La simiente real de Abraham. Ahora la simiente natural no podía apuntar a eso, pero la simiente real puede conquistar. Ya conquistó. Porque él ha ido delante de nosotros y conquistó toda puerta por nosotros. He's now after 2,000 years, he stands in the midst of us, the mighty conqueror. Él está ahora, después de 2,000 años, está en medio nuestro, el poderoso conquistador. Not only did he conquer sickness, he conquered temptation. He conquered every enemy. He conquered death. He conquered hell. He conquered the grave and rose up again. And 2,000 years later, here he stands among us this afternoon, identifying himself a mighty conqueror. Yes. Amen. 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 Still here alive, vindicating his promise. Royal seed of Abraham. Oh, my. And the enemy shall. He'll conquer the gates of his enemy. No solo conquistó la enfermedad. Él conquistó la enfermedad. Él conquistó la tentación. Él conquistó todo enemigo. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno. Él conquistó el sepulcro. Y resucitó de nuevo. Y 2,000 años más tarde, aquí está parado entre nosotros, en esta tarde, identificándose a sí mismo el poderoso conquistador. Amén. Él aún está aquí, vivo, vindicando su promesa, la simiente real de Abraham. Oh, vaya, y el enemigo, él conquistará las puertas de su enemigo. Those seeds, he stands here alive to vindicate himself to who? Those predestinated seeds that can see it. He conquered that. Para aquellos, la simiente,
Él se para aquí, vivo, para vindicarse él mismo. ¿A quién? A esas simientes predestinadas que pueden verlo. Él conquistó eso. After his death, by the promise of the word, they were sealed by the Holy Ghost into the body of Christ. To them confirmed what? Hebrews 13:8 to be so. Quienes después de su prueba, de la promesa de la palabra, fueron sellados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. A ellos les confirmó que Hebreos 13:8 es real. They are sealed in there by the Holy Ghost, that Holy Ghost which was by Abraham foresaw it, by faith he believed it, and now we receive it, looking back to the promise of what he said, and John 14:12 is made confirmed in this last days by the risen conqueror. Ellos están sellados allí por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que era por Abraham, lo vio previamente. Por fe, él lo creyó. Y ahora nosotros lo recibimos, mirando atrás a la promesa de lo que él dijo. Y Juan 14:12 ha sido confirmado en estos postreros días por el mismo conquistador resucitado. Not some system, but a person. Christ the conqueror, not my church, not my Baptist church or your Presbyterian Methodist or the Pentecostals, not by that, but by Jesus Christ. He lives today. He rose over the, for our justification. And because he lives, he said, we live also. No, algún sistema, sino una persona, Cristo el conquistador. No mi iglesia, no mi iglesia bautista, o la suya, presbiteriana, metodista o pentecostales. No por medio de eso, sino por Jesucristo. Él vive hoy. Él se levantó sobre esas cosas para nuestra justificación. Y porque Él vive, dijo que nosotros también vivimos. Man don't live by bread alone, but by every word, not part of the word, every word that proceeds out of the mouth of God. El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra. No parte de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Leavest thou this. Take the gate of every enemy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Posean la puerta de todo enemigo. How can he conquer Bosworth? When God Bosworth is in the conqueror. That's when you said the happiest hour of my life is right now. He knows that mighty conqueror. His assurance rested with him. ¿Cómo podía él conquistar a Bosworth cuando Dios, Bosworth estaba en el conquistador y por eso él dijo, la hora más feliz de mi vida es ahora mismo? Ajá, él conocía a ese poderoso conquistador. Su seguridad estaba en él. Oh, my. Now we can sing, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising, he justifies freely forever. Someday he's coming, oh glorious day. Oh, vaya. Ahora podemos cantar. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día él viene. Oh, día glorioso. To those who are seen to be defeated. Eddie Pruitt, I believe it was. He couldn't sell his Christian songs. Nobody wanted them. They had nothing to do with it. All defeated a believer. Para aquellos que parecían estar derrotados, Eddie Perronet creo que fue, no podía vender sus himnos cristianos. Nadie los quería. No querían tener nada que ver con eso. Oh, estaba derrotado. Y era un creyente. One day the Holy Spirit came upon him, the gate of his enemy. That wouldn't receive his literature. The Spirit struck him and he grabbed the pen. God let him write the inauguration song.
All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him, Lord. Un día el Espíritu Santo vino sobre él, la puerta de su enemigo, de que no recibían su literatura. El Espíritu lo impactó y él agarró una pluma. Dios le permitió que escribiera el canto de inauguración. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Dejen que los ángeles postrados caigan. Traigan la diadema real y corónenlo, Señor de señores. Lion Fanny Crosby one time. So what does it mean to you? She didn't sell her birthright like the Pentecostal Elvis Presley did, or like the Church of Christ Boone did, or like the Red Foley did, selling their talents to the world. They got a fleet of Cadillacs and million-dollar gold records, but Fanny Crosby stayed true to the faith. Fanny Crosby la ciega cierta vez. Le fue dicho, ¿qué significa para usted? Alguien... Ella no vendió su primogenitura como Elvis Presley, el Pentecostal o como Boone de la Iglesia de Cristo o como Red Foley, que vendieron sus talentos al mundo. Ellos recibieron una flota de Cadillacs y millones de dólares por los discos de oro. Pero Fanny Crosby permaneció fiel en su lugar. She screamed out, pass me the old gentle Savior. Hear my humble cry. All others are calling, do not pass me by. Thou, the stream of all my comfort, yes. More than life to me, whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee? Ella clamó, no me pases, tierno Salvador. Oye mi oración, mientras otros tú bendices, responde a mi clamor. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti, o en el cielo, sino a ti? They said, what if you're blind when you get to heaven? She said, I don't know him anyhow. Said, how will you know him? Said, I don't know him. Ellos dijeron, ¿qué pasa si sigues ciega cuando llegues al cielo? Ella dijo, de todas maneras, yo lo conoceré. Dijeron, ¿cómo le conocerás? Ella dijo, le conoceré. Said, Miss Crosby, you can make $1,000,000. She said, I don't want $1,000,000. How will you know him? She said, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him. If I can't see him, I'll feel for the nail prints in his hand. She conquered the gate of her enemy. Dijeron, señora Crosby, usted pudiera ganar millones de dólares. Ella dijo, yo no quiero los millones de dólares. ¿Cómo lo conocerá usted a él? Ella respondió, lo conoceré, y redimida a su lado me pararé, lo conoceré. Si no lo puedo ver a él, tocaré las marcas de los clavos en sus manos. Ella conquistó la puerta de su enemigo. Yes, if you are in Christ, he said, if ye abide in me, and my words abide in you, ask what ye want. Ask what gate you want to take. Ask what you will, and it shall be given to you. Sí, siempre y cuando usted esté en Cristo. Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan la llave que quieran, pidan qué puerta quieren conquistar, pidan lo que quieran, y os será concedido. If ye abide in me, and my word abides in you, you can take any enemy's gate that comes before you. You're the royal seed of Abraham. Si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pueden tomar cualquier puerta del enemigo que se les presente. Ustedes son la simiente real de Abraham. What kind of a gate stands before you? If it's sickness, you're more than a conqueror for it. Then we can say, sing this gracious old song. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse is and so divine. I'm trusting in his love divine, for every promise in the book is mine. ¿Qué clase de puerta está delante de usted? Si es enfermedad, usted es más que vencedor para eso. Entonces podemos decir, entonar este precioso himno antiguo. Las promesas del libro mías son. Todo capítulo, cada verso... Es muy divino.
Estoy confiando en su amor divino. Las promesas del libro mías son. We are more than a conqueror. And the seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. When they say these things cannot happen, when they want to call it a devil or Beelzebub or something else, God is sure to conquer every gate and take the enemy. Let us pray. Somos más que vencedores, y la simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo. Cuando ellos dicen que estas cosas no pueden suceder, que quieren llamarlas el diablo o Belcebú o alguna otra cosa, Dios ciertamente va a conquistar toda puerta y vencerá al enemigo. Oremos. Lord, may the seed of Abraham, I know they'll see it, Lord. How can that word fall without hitting that real ground? I pray that they'll understand now. May every person that comes in the prayer line be healed. Señor, que la simiente de Abraham, yo sé que ellos la verán, Señor. ¿Cómo puede esa palabra caer sin dar en ese terreno genuino? Oro para que ellos puedan entender ahora que toda persona que venga a la línea de oración sea sanada. Lord, if there be some in here yet that has not as yet made their confession, not stood publicly and stood for Christ, ready to deny all the creeds and the cold form of dead things that's taken them away from you. May they stand now and say, I will accept him as my Savior. Then you'll stand for them on that day. Señor, si aún hay algunos aquí que todavía no han hecho su confesión, no se han parado públicamente y no se han parado por Cristo, dispuestos a negar todos los credos y las cosas muertas, frías y formales que los han apartado a ellos de ti, pues que ahora ellos se pongan de pie y digan, yo lo acepto a Él como mi Salvador. Luego, tú te pararás por ellos en aquel día. While we have our heads bowed, if there are those who would like to stand just a moment for prayer, say, I want to stand for Him now, that He'll stand for me at that day in His divine presence. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hay algunos que quisieran ponerse de pie por un momento para orar, digan, yo quiero pararme ahora por Él, para que Él se pare por mí en aquel día, en su divina presencia. I ask you and give you the opportunity that your name be placed on the book of life. If you will stand, I'm not asking you to join any church. I'm asking you to come to Christ. If you hear and do not know Him. Yo les pregunto y les doy la oportunidad de que su nombre sea puesto en el libro de la vida, si se ponen de pie. No les estoy pidiendo que se unan a una iglesia. Les estoy pidiendo que vengan a Cristo, si están aquí y no lo conocen a Él. God bless you, son. Is there another? Say, I want to stand now. God bless you, lady. God bless you, my sister. God bless you. God bless you. I take my stand this afternoon. These fine people, men and women, standing up. I'll take my stand this afternoon. Dios te bendiga, hijo. Habrá otro que diga, yo quiero ponerme ahora de pie. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, mi hermana. Yo quiero. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo tomo mi posición en esta tarde. Estas personas finas, hombres y mujeres de pie, fijo mi posición en esta tarde. And that day when the doctor says, well, the wreck, blood shedding, death is upon him, upon her, or some morning, you remember your stand. You stand for Him now. Y en ese día, cuando el médico diga, bueno, el accidente, está perdiendo sangre, la muerte está sobre él o sobre ella, o alguna mañana, usted recordará su posición. Parece usted ahora por él. If you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the holy angels. But if you'll confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels. Si se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y los santos ángeles. Pero si ustedes me confiesan a mí delante del hombre, a él confesaré yo delante de mi Padre y los santos ángeles. God bless you, my sister. Will there be some in the balcony somewhere? Right now, while we're waiting. Some more on the main floor. All right.
I take it your word, friend. Dios la bendiga, mi hermana. Habrá algunos en alguna parte en el balcón. Ahora mismo, mientras esperamos, algunos, más en el piso principal. Muy bien. Le tomaré por su palabra, amigo. If the word falls on fertile ground, like the little woman at the well, she understood. She was represented in heaven from the before the foundation of the world. When that light struck it, she recognized it. Si la palabra cae en terreno fértil como con la mujercita junto al pozo, ella entendió. Ella tenía representación en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Cuando esa luz le dio, ella la reconoció. God bless you, my brother. God bless you, my brother. You might have done great things in your life. You're doing the greatest thing you ever did do now. Stand for Christ. Dios lo bendiga, mi hermano. Es algo valiente. Dios lo bendiga, mi hermano. Usted tal vez haya hecho grandes cosas en su vida. Usted está haciendo lo más importante que usted haya llegado a hacer ahora, ponerse de pie por Cristo. Our Heavenly Father, the seed has dropped on some ground this afternoon. We see life springing up. Men and women stand to their feet. And the all-seeing eye of God, who is omnipresent, omniscient, omnipotent, sees them. They are yours, Father. I present them to you now as trophies. Nuestro Padre Celestial, la simiente ha caído en algunos terrenos en esta tarde. Vemos vida surgiendo, hombres y mujeres poniéndose de pie. Y el ojo de Dios, que todo lo ve, quien es omnipresente, omnisciente, omnipotente, los ve. Ellos son tuyos, Padre. Te los presento ahora como trofeos. May this experience of them standing there now, knowing what they have done, knowing what this means, that they stand to take their stand with the Lord's despised few. Que esta experiencia de ponerse de pie ahora, conscientes de lo que ellos han hecho, sabiendo lo que significa, que ellos se paren para escoger su posición con los pocos despreciados del Señor. May they ever remain true until that day they stand in your presence. Then that lovely voice will say, yes, one day in Baton Rouge, or a little place called Denham Springs, He stood for me, Father. Now I'll stand for him or her. Grant it, Lord. They're yours in Jesus' name. Amen. Que ellos siempre permanezcan fieles hasta ese día que estén de pie en la presencia tuya. Entonces esa voz amorosa dirá, sí, un día en Baton Rouge o en un pequeño lugar llamado Denham Springs, él se paró por mí. Padre, ahora yo me paro por él o ella. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. God bless you for your stand. God ever... Now, do just one thing for me. Find, if you're around where these pastors are, see if you talk to them. If you haven't been baptized yet in Christian baptism, do so. Get yourself amongst believers now. Real believers, not make believers, real believers. Dios los bendiga por su posición. Dios siempre, ahora hagan esto por mí. Busquen, si se encuentran en los alrededores donde están estos pastores, vean algunos, háblenles a ellos. Si usted no ha sido bautizado aún en bautismo cristiano, hágalo. Busque ahora estar entre creyentes, verdaderos creyentes, no manufacturados, verdaderos creyentes. While we're praying, let's pray for these handkerchiefs. Heavenly Father, these handkerchiefs goes out now, where I don't know. Maybe some old blind daddy sitting out here in a little swamp somewhere, waiting for this handkerchief to come. A little baby laying on a hospital bed. A mother standing frantically, waiting for the return of the handkerchief. Mientras estamos orando, oremos por estos pañuelos. Padre Celestial, estos pañuelos saldrán ahora. ¿A dónde? No lo sé. Quizás para algún padre anciano ciego sentado allá, en un pequeño pantano en algún lugar, esperando que llegue este pañuelo, un bebé que yace allá en la cama de un hospital, una madre esperando desesperadamente que regrese el pañuelo. Heavenly Father, I pray that you'll go with them, and for a token of your presence today and our faith in you as we preach thy word, may the faith that was in Abraham and the faith that was produced and given to us by Jesus Christ, may it go with these handkerchiefs and heal everyone that is laid upon
We send them in Jesus' name. Amen. Padre Celestial, oro que vayas con ellos. Y como señal de tu presencia hoy y de nuestra fe en ti, habiendo nosotros predicado tu palabra, que la fe que estaba en Abraham y la fe que fue producida y dada a nosotros por Jesucristo, que vaya con estos pañuelos y sane a cada uno sobre los cuales se han puestos. Los enviamos en el nombre de Jesús. Amén. Just a moment before we call the prayer line. The omnipotent, mighty God, the great one, the all-sufficient one, please, friends, I'm going to start praying for the sick, and I probably, when we come down, I might not get to say nothing to you. Some of you may go before that time. Ahora, un momento, antes de llamar la línea de oración, el Dios omnipotente y poderoso, ese gran ser, ese ser todo suficiente. Por favor, amigos, yo voy a empezar a orar por los enfermos y yo, probablemente cuando bajemos allá, tal vez yo no les pueda decir nada. Algunos de ustedes puede ser que partan antes de ese tiempo. Whatever you are, if you didn't even stand a while ago, and you're not sure, if you're a member of a church, that's a good thing, but that's not good enough. See, the rich young ruler was a member of the church, and he asked Jesus what could he do to have eternal life. Lo que ustedes sean, si ni siquiera se pararon hace un momento y ustedes no están seguros, si usted es un miembro de alguna iglesia, eso es bueno, pero no es suficiente. Vea, el joven rico era miembro de iglesia. ¿Ven? Él le preguntó a Jesús qué podía hacer para tener la vida eterna. He never accepted it. He walked away. What a foolish thing for that young man to do. Don't take his place. Él no aceptó. Se dio la vuelta y se fue. ¡Qué cosa más insensata para ese joven! No tome usted la posición de él. You remember the last time he was identified? A little later, he prospered. He got richer. He got to a place that even his barns bursted. But then we find his last identification in hell. Flames tormenting. Don't let that happen to you. Accept Christ. ¿Recuerdan ustedes la última vez que se menciona de él? Es un poco más adelante. Él prosperó, él consiguió más riquezas, llegó a un punto en que aún los graneros le rebosaban. Pero luego encontramos, la última vez que se menciona de él, fue en el infierno, atormentado por las llamas. No, no permita que eso le pase a usted. Acepte a Cristo. You young people, you young girls, young boys, this is a turning of life. Please do that. Hear me as your brother, one who loves you. I'm here because I love you. I love God and I love you. And I cannot love God if I don't love you. Ustedes los jóvenes, ustedes jovencitas, jovencitos, justo en el cambio de la vida, por favor, háganlo. Escúcheme, como su hermano, como uno que los ama. Estoy aquí porque yo los amo. Yo amo a Dios y los amo a ustedes. Y no puedo amar a Dios si no los amo a ustedes. I'd a lot rather if you had a comment to pass it on my son out there, or one of my children. Let me, I'll go without it. Any parent will do that. So will God. See? Love his people. Love one another. Prefiero mucho más, si tuvieran un halago que dar, que se lo dieran allá a mi hijo o a uno de mis hijos, que solo que no lo reciba yo. Y así será con cualquier padre, con Dios también, ¿ven? Amen a su pueblo, ámense el uno al otro. You say, what do you scold them for? Genuine love is corrective. Ustedes dicen, ¿por qué los reprende? El amor genuino es correctivo. If your child sitting out on the street, you say, well, there sits Junior, he oughtn't to do that, but I don't want to hurt his little feelings. You don't love him. You get killed there. If you love him, you'll bring him in and give him a spanking. You'll make him obey. That's the way God does. Love is corrective. And that's genuine love. Si su hijo está sentado allá en la calle, usted dice, bueno, allí está sentado Junior. Él no debe hacer eso, pero no quiero lastimar sus pequeños sentimientos. Usted no lo ama. Él va a morir allí. Si usted lo ama, usted lo entra y le da unas nalgadas. Usted hará que él obedezca. Así hace Dios. El amor es correctivo. Y ese es amor genuino. When a preacher stands and lets you women bob your hair and wear paint and stuff, don't correct it. There's no genuine love there. Won't call it out and let you men marry three or four times and all these other things and get by with it. There's no genuine love there.
Cuando un predicador se para y permite que ustedes, las mujeres, se corten el cabello y usen pintura y esa cosa y no las corrige, allí no hay amor genuino, pues no reprende eso y permite que ustedes, los hombres, se casen 3 y 4 veces y todas estas otras cosas y que sigan como si nada, allí no hay amor genuino. Let you join a church and pat you on the back and smother you some creed, then that's all you have to do, join the holy church. There's no love there. Or either the man's so totally lost himself he don't see. Genuine love is corrective and brings you back to the Word of God. Dejan que ustedes se unan a una iglesia y les dan palmaditas en la espalda y los sofocan con algún credo. Luego, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, unirse a la Santa Iglesia. Allí no hay amor. O sucede que el hombre mismo está tan completamente perdido que él no ve. El amor genuino es correctivo y lo trae a uno de nuevo a la palabra de Dios. Look at Jesus, how what he said, because he loved them so much that he died in their place when he's even calling for his blood. Miren a Jesús, como lo que él dijo, pues él los amaba, tanto que murió en su lugar, aun cuando estaban pidiendo por su sangre. Now, may the great Holy Spirit, I want to wait just a minute. I'm waiting till the anointing of the Holy Spirit gets upon me before we get started. I've been preaching. Thank you for your cooperation. Ahora, que el gran Espíritu Santo, quiero esperar un minuto. Estoy esperando recibir el ungimiento del Espíritu Santo antes de que empecemos. He estado predicando. Gracias por su cooperación. Now, each one in here, wherever you are, anywhere in the building, pray just for a minute. Say, Lord Jesus, help me. Help me. Let me touch your garment. Ahora, cada uno aquí, donde usted esté, en cualquier lugar del edificio, solo ore por un minuto. Diga, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame. Déjame tocar tu vestido. Jesus said, you know, when the woman touched his garment, he didn't feel it physically. But he turned around and noted who she was and what she did. He's the same Jesus this afternoon. A high priest can be touched with the feeling of our infirmity. Jesús dijo, ustedes saben cuando la mujer tocó su vestido. Él no lo sintió físicamente, pero él se dio la vuelta y supo quién era ella y lo que había hecho. Él sigue siendo el mismo Jesús en esta tarde, el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestra dolencia. You believe each one of you now, it is true that the God that made this promise once more, may he show it, that we're living in the days of Sodom. How many believe that in the building? Just raise up your hand. We're living as it was in Sodom. ¿Creen ustedes, cada uno de ustedes, ahora que es verdad, que Dios hizo esta promesa una vez más y que Él lo muestre, que estamos viviendo en los días de Sodoma? ¿Cuántos creen eso en el edificio? Levanten la mano. Estamos viviendo como fue antes, en Sodoma. The whole system has become polluted. The world system, everything, the church system, political system, there's nothing. Todo el sistema se ha corrompido. El sistema mundial, todo. El sistema de la iglesia, el sistema político. No queda nada. Politics is so corrupted. The systems everywhere, dictators, it's all corruption. The church has become the same way. Families have become the same way. It's just corruption. Sodom. La política está muy corrupta. Los sistemas por todas partes. Nuestros dictadores, todo es corrupción. La iglesia ha llegado a ser de esa misma manera. Las familias han llegado a ser de esa manera. No es más que corrupción. Sodoma. And remember, God's got that before you. Then remember, he said that he would represent himself in human flesh and would do like he did before Sodom, before the promised son came on the scene. Luego recuerden, Dios tiene eso ante ustedes. Entonces recuerden que él dijo que se representaría a sí mismo en carne humana y haría lo que él hizo antes de Sodoma. Antes de que el Hijo Prometido viniera a la escena. He promised to send one that would forerun that promised son, as he did at the first place. That would introduce, and he said, when the Son of Man is being revealed. Él prometió enviar uno que precursaría a ese Hijo Prometido, como él lo hizo la primera vez, que lo presentaría.
Él dijo, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. I don't know you. But Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands. Yo no la conozco. Bueno, señorita Thompson, ese problema femenino y las complicaciones, ¿cree que Dios la sanará? ¿Puede creerlo? ¿Lo hará? Señorita Thomas, ¿cree usted que Él la sanará? Entonces, levante las manos. There's a lady sitting right behind you. She's praying. She's got arthritis. One sitting right next to her is stomach trouble, praying also. You're going to miss it. But don't watch. You're not from here. You're from Mississippi. You're Mr. and Mrs. Stringer. If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. If you can believe it, do you? Then you can receive it. Raise up your hand so that the people see you. Hay una señora sentada allí directamente detrás de usted. Ella está orando. Ella tiene artritis. Alguien sentado allí junto a ella es problema estomacal. También está orando. A usted se le va a pasar si no vigila. Usted no es de aquí. Usted es de Mississippi. Ustedes son el señor y la señora Kramer. Si usted cree de todo corazón, Jesucristo la sanará. Si puede creerlo. ¿Cree? Entonces puede recibirlo. Muy bien, levante las manos para que las personas vean que es usted. I don't know them people. I've never seen them in my life. You've got to believe, friend. He's identifying you. You believe that? Amen. With all your heart? Amen. Yo no conozco esas personas. No las he visto en mi vida. Usted tiene que creer, amigo. Él mismo se está identificando. ¿Lo creen ustedes? ¿De todo corazón? Why'd you shake your head, sir, and look at me like that? Yes, sir. Because you've done that, I'm going to talk to you in a minute. You're kind of an aged gentleman sitting right here looking at me. You looked at me with so sincerity. You believed it. ¿Por qué meneó usted la cabeza, señor, y me miró de esa manera? Sí, señor. Es porque usted lo ha hecho. Voy a hablarle por un minuto. Usted es un caballero de edad, sentado aquí mismo, mirándome. Él me miró con mucha sinceridad. Él lo creyó. You're praying for somebody. Had a stroke, but your main thing you're praying for, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right. Usted está orando por alguien que sufrió un derrame, pero lo principal por lo que está orando, usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Eso es correcto. If you believe the lady, you're seeking employment. Besides that, that you might know that I'd be God's prophet or servant. You've had two operations. It's left you kind of weak. All kinds of conditions, spiritual troubles. I want to tell you it's all settled. Your faith makes you well. Si lo cree, la señora, usted busca empleo. Además, para que usted sepa que soy el profeta de Dios, su siervo, usted ha tenido dos operaciones. Esto la ha dejado como débil, con toda clase de enfermedades, problema espiritual. Quiero decirle que todo ha terminado. Su fe la sana. Sitting right next to you there, she's praying. Look here. He heard you, you touched him. Don't know him, but he does. Sentada allí a su lado, ella está orando. Mire hacia acá. Él la oyó y usted lo ha tocado a él. No la conozco a usted, pero él sí. I'll tell you what she's praying about. You believe with all your heart? You got a gallbladder trouble. You're praying. You believe that God will heal you and make you well? You're a Mrs. Smith. That's right, raise your hand. Le diré sobre qué era que usted estaba orando.
¿Cree usted con todo su corazón? Usted tiene problema con la vesícula biliar, por lo que está orando. ¿Cree usted que Dios la sanará y le dará la salud? Usted es la señora Smith. Eso es correcto. Levante la mano. See, he's identifying himself. What is it? It's the seed of Abraham, the faith that Abraham had, the Lord Jesus Christ among us, confirming his word with signs following. ¿Ven? Él mismo se está identificando. ¿Qué es? Es la simiente de Abraham, la fe que tuvo Abraham, el Señor Jesucristo entre nosotros, confirmando su palabra, con las señales siguiendo. ¿Quién? ¿Cuántas tarjetas hay aquí para oración? Levanten las manos, que tienen su tarjeta. O más vale que comencemos la línea de oración. You see, you understand, don't you? Now that spirit, not only, that doesn't heal, that only identifies him being here. Your pastors have just the same authority to pray for the sick. They don't do that? No, certainly not. But they have just the same authority. These signs shall follow the believers. ¿Ven ustedes? ¿Entienden, verdad? Ahora ese espíritu no solo, eso no sana. Eso solo identifica que él está aquí. Sus pastores tienen la misma autoridad para orar por los enfermos. Ellos no lo hacen. No, seguro que no. Pero ellos tienen la misma autoridad. Estas señales seguirán a los creyentes. Now, I want my pastor friends here. Is Larry called? How many pastors here that believe with all your heart, ministers in your belief? Oh, thank you. I wonder if you'll stand, come here, stand with me just a minute, right down here to pray for the sick. Come right down here. Now you watch the healing take place. Watch what happens. Ahora quiero aquí a mis amigos pastores. ¿Cuántos pastores aquí creen eso con todo su corazón? Ministros aquí creen. Oh, gracias. Me pregunto si pudieran ponerse de pie. Vengan aquí, párense aquí conmigo por un minuto, aquí mismo abajo. Oren por los enfermos. Vengan directamente aquí abajo. Ahora ustedes observen cómo comienza la sanidad. Miren lo que sucede. I want you to come form a double line right here. I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ. Quiero que vengan, formen aquí mismo una doble línea. Bajaré allí en un momento para orar por los enfermos. Quiero a los pastores creyentes que quieren identificarse como creyentes, que ustedes creen que al venir aquí, ustedes están viviendo una vida limpia, santa. Recuerden, miren esto que está saliendo, representando el Evangelio de Cristo. Brother Blair, I know you there. You're Brother Pat. Would you form that double line the way you usually do it, if you will? You're Brother Pat. Hermano Blair, lo conozco a usted allí. Usted o el hermano Pat, ¿podría formar esa doble línea de la manera que normalmente lo hace, por favor? ¿Usted y el hermano Pat? Believing pastors. Let's go to believe. Now look. If God so can identify himself by his word with his word, how many knows this? The Bible, Jesus said this, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Pastores creyentes que van a creer. Ahora, miren, si Dios se puede identificar a sí mismo por su palabra, con su palabra, ¿cuántos saben que la Biblia, que Jesús dijo esto? Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Pastors, you've come here to identify yourself as believers. You are believers, aren't you? You wouldn't be standing here. Now, what did Jesus say? These signs shall follow them that believe. I'm a believer with you. Pastores, ustedes han pasado aquí para identificarse como creyentes. ¿Lo son? Ustedes son creyentes. ¿Lo son? Ustedes no estarían parados aquí. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Soy un creyente juntamente con ustedes. I'm coming down. These are our people. We're shepherds over these flocks. I'm coming down to stretch my net with you now.
but my hands with yours. Voy a bajar. Este es nuestro pueblo, y nosotros somos pastores sobre estos rebaños. Vengo para extender mi red ahora con ustedes, unir mis manos a las suyas. And when these people come by, if you've got anything that's just a little skeptic in your mind, get it out right now. So that when these people come by, that each one of them coming by and we lay hands on them, they'll be healed. Will you believe with all your heart now? Everyone? Y cuando estas personas pasen, si ustedes tienen tan solo un poquito de escepticismo en su mente, sáquenlo ahora mismo, para que cuando estas personas pasen, luego cada uno de ellos que pasa y nosotros les pongamos las manos, sean sanados. ¿Creerán ahora con todo su corazón? ¿Todos? How many in here are going to be praying for the others as they pass through? Raise up your hand. I'll be praying. Remember, might be your father, your mother, your daughter, son, sister, brother. ¿Cuántos aquí estarán orando por los otros a medida que pasan? Levanten la mano. Estaré orando. Recuerden, pudiera ser su padre, su madre, su hija o hijo, hermana o hermano. If it is in yours, it's somebody that's going to come through this line. And what if it was them and they were dying with cancer or some hideous disease? Wouldn't you want man to be deeply sincere? Certainly we would. Y si no son los suyos, los son de alguien que están pasando por esta línea. ¿Y qué tal si fueran ellos y se estuvieran muriendo de cáncer o alguna enfermedad horrible? ¿No quisieran ustedes que el hombre fuera profundamente sincero? Seguro que lo quisiéramos. Now, I believe how good. Now, these in this row here, this aisle, stand over against that side. There's a prayer card. Stand over against that side. All that's in the right section. Now, we hold the left section. We get all jammed up. You see, you don't know how what we're doing. Ahora, yo creo. ¿Cómo van ustedes a...? Ahora, estos en esta línea aquí, esta fila, párense acá junto a ese lado, que tienen la tarjeta de oración. Párense junto a ese lado, todos los que están en la sección a la derecha. Ahora, la manera es que el lado izquierdo espere. Nos vamos a apretar todos, ¿ven? Y no van a saber cómo, qué es lo que estamos haciendo. All right. All that's in this section, stand up here. Now, all that's in the right-hand section, just come this way, because you're going to come down, come around. Muy bien. Todos los que están en esta sección, pónganse de pie aquí. Ahora, todos los que están en la sección de la derecha, vengan por este lado, pues van a venir dando la vuelta. And how they're going out, Brother Borders? Right out the side door, come right around and in the building again. So when this side will be called in a few minutes, and they'll stand up. ¿Y cómo salen? ¿Cómo saldrán ellos, hermano Borders? Allí por la puerta del lado. Dan la vuelta y entran en el edificio de nuevo. Entonces será cuando llame este lado, dentro de unos minutos, y ellos se pondrán de pie. And, let's see, now, well, all right, those in this section, turn on this side, over here. Order your prayer cards, get over on this side. And you in the balcony, walk right down and meet him at the end of the row up there. Y veamos ahora que, muy bien, aquellos en esta sección, volteen acá para este lado. Tengan sus tarjetas de oración, háganse a este lado. Y ustedes en el balcón, bajen directamente para encontrarlos a ellos allí donde termina la fila. Now, these in this left-hand section go over to the left-hand side. And then you see you form your line and go back that way, turn back. Turn that way. See, and you follow the line right around. Then we won't have any mix-up at all. Ahora, estos de la sección a la izquierda, pasen al lado izquierdo. Y luego, vean, formen ustedes su línea y regresen en esa dirección. Den la vuelta, giren hacia allá, ¿ven? Y darán la vuelta siguiendo la línea. Entonces no tendremos ninguna confusión. And then you up in the balcony, just make your places right at them aisles and just drop right in as they come through. Y luego ustedes en el balcón, tomen su lugar allí en esas líneas y entren a medida que ellos van pasando. Now just start walking on back, each one. Walk right on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here. Ahora comiencen a caminar hacia atrás, cada uno. Caminen allá atrás hasta que se encuentren aquí con esta línea.
Solo den la vuelta, por aquí. Solo comiencen a caminar dando la vuelta y vengan a esta línea, aquí mismo. Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place. Oh, lo que pudiera suceder ahora mismo. Lo que pudiera suceder. Esta será una ocasión donde algo tendrá que suceder. Now, that's right. Go right back around that way and get right in the line, like that. Go right around this aisle. That's the way. Now, when you're standing, everybody on their feet, we're going to offer prayer. And this congregation is going to pray with me that you're going to be made well. Just have faith now, and don't... Muy bien, ahora eso es correcto. Regresen en esa dirección y entren allí mismo en la línea. De esa manera, den la vuelta por este pasillo. Así es. Y ahora cuando estén de pie, todos de pie, vamos a hacer una oración. Y esta congregación va a orar conmigo para que ustedes reciban su sanidad. Ahora solo tengan fe y no... Come right on around. Way back in the back. Come right on around and join in with this line back here. Come right around. Make one big line. Come right around that way and make the one line. That's it. Pasen dando la vuelta, desde bien atrás allá. Den la vuelta y únanse con esta línea acá atrás. Vengan dando la vuelta. Formen una línea grande. Vengan dando la vuelta por allí y formen una línea. Eso es. Everybody be in prayer, be real in faith. Now just don't notice the crowd now. Remember, we are enshrouded by the presence of Jesus Christ, depending on us to honor what he's done among us. By having faith in his word. Todos estén orando, estén ahora con mucha fe. No solo estén mirando ahora a la multitud. Recuerden, estamos rodeados de la presencia de Jesucristo. Depende de nosotros que honremos lo que él ha hecho entre nosotros al tener la fe en su palabra. That's fine. Now it's just be fine. I think that line is getting in just wonderful. Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head. Está bien. Pues estará bien. Pienso que esa línea está entrando maravillosamente. Ahora, mientras ellos están todos de pie, quiero entonces que toda persona en el edificio incline el rostro. Lord Jesus, it's soon to happen. The decision has to be made right now. Do we believe you're here? Do we love you? Have we faith, Lord, sufficient for what we're going to ask? Señor Jesús, pronto sucederá. La decisión tiene que ser tomada ahora mismo. ¿Creemos que tú estás aquí? ¿Te amamos? ¿Tenemos fe, Señor, suficiente para lo que vamos a pedir? These people are identifying themselves by standing in the line. Lord, may it not be in vain. May it be, Lord, that they pass through here, each one will just pass like he was passing under Christ. For we know he's here. And we pray that they'll receive their healing. Estas personas se están identificando al pararse en la línea. Señor, que no sea en vano. Que sea, Señor, que al pasar ellos por aquí, cada uno pase como si estuviera pasando bajo Cristo. Pues sabemos que Él está aquí. Y oramos que ellos reciban su sanidad. I'm sure that even in weeks and weeks to come, these people will be going to their pastors, women that had female trouble, stomach trouble, man with prostate, all kinds of troubles will be made well. Saying, you know, the thing just left me. For they're in your presence. Estoy seguro que aún en las semanas y semanas por venir, estas personas irán a sus pastores, mujeres que tenían problemas femeninos, problema estomacal, hombres con la próstata, toda clase de aflicciones que serán sanados. Dirán, sabe, la cosa simplemente me dejó, porque ellos están en tu presencia. May they come to you now and draw this what you have died for. They're the seed of Abraham, and you've conquered for them. May they come and receive what you have given to them. Que ellos ahora pasen y obtengan esto por lo cual tú has muerto. Ellos son la simiente de Abraham y tú has conquistado por ellos. Que pasen y reciban lo que tú les has dado. Satan, you have been so exposed this week, so you know that you are a defeated being.
Jesus Christ defeated you at Calvary. He raised up on the third day for our justification. And He stands among us now. And our faith looks to Him. And away from you or anything that you've done, leave these people in the name of Jesus Christ. Y Satanás, tú has sido tan expuesto esta semana, al grado que sabes que eres un ser derrotado. Jesucristo te derrotó en el Calvario. Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y Él se para ahora entre nosotros. Y nuestra fe mira a Él. Y está apartada de ti o cualquier cosa que tú hayas hecho. Deja a estas personas en el nombre de Jesucristo. God. We have did just as the Master bid us to do. How many of you that went through that line believe that you're going to be well? Raise up your hand. I'll join mine with you. Muy bien, inicien la línea. Hemos hecho lo que el Maestro nos dijo que hiciéramos. ¿Cuántos de ustedes que pasaron por esa línea creen que van a estar bien? Levanten la mano. Uno la mía con ustedes. What we were doing at last, there's a group of ministers there. Many of them were sick, I knew it. But they're trying to put forth their effort to get their congregation in, whether they get in or not. That's genuine shepherd. Lo que estábamos haciendo allí al final, allí como un grupo de ministros, muchos de ellos estaban enfermos. Yo lo sabía, pero ellos están haciendo un esfuerzo para que su congregación entre, ya sea que ellos logren entrar o no. Esos son verdaderos pastores. And the Holy Spirit said to me, cause them to join hands with each other. We laced our hearts and nets together and our prayers together. Jesus, make them well too. And make them strong shepherds, strong in the word of the Lord. Y el Espíritu Santo me dijo, haz que se tomen cada uno de la mano. Unimos nuestros corazones y redes y nuestras oraciones juntamente. Jesús, sánalos a ellos también y hazlos pastores fuertes, fuertes en la palabra del Señor. May God, my brother, may He give you all the desires of your heart. May you serve Him all the days and have power of God in your lives to minister to this fine bunch of people. Que Dios, hermanos míos, que Él les conceda a todos ustedes las peticiones de su corazón, que ustedes lo sirvan a Él todos los días y tengan poder de Dios en sus vidas para ministrar a este grupo fino de personas. May Jesus Christ, who's been with us and is with you all the time, may He make Himself more prominent to you than He's ever before. Que Jesucristo, quien ha estado con nosotros y está con ustedes todo el tiempo, que Él mismo se haga más prominente que nunca para ustedes. You people, some of you that were crippled, you might not see no difference for a while. You might not see no difference. Look what Abraham did. Don't make any difference. That ain't what you're looking at. Don't look at your symptoms. Look at what he said. Ustedes, algunos que eran lisiados, tal vez no vean ninguna diferencia por un tiempo. Tal vez no vean ninguna diferencia. Miren lo que hizo Abraham. Eso no es nada diferente. Ustedes no están mirando eso. Ustedes no miran los síntomas. Miren lo que él dijo. If you say, I still feel the pain, that don't have nothing to do with it. You've done what God said do. See, don't look at that. Look at what he said. God said it was so. I believe it. Don't you? With all my heart, I believe it. Si usted dice, aún siento el dolor, eso no tiene nada que ver. Usted ha hecho lo que Dios dijo que hiciera. Vea, no mire eso. Mire lo que él dijo. Dios dijo que así era. Yo lo creo. ¿Ustedes? Con todo mi corazón yo lo creo. The Lord God bless you until I see you again. My prayers is for you. The night don't get too dark. The rain don't fall too hard. I'll be praying for you. You pray for me until we meet again. God bless you. Now, the brother pastor. Amen. El Señor Dios los bendiga hasta que los vuelva a ver. Hago mis oraciones por ustedes. La noche nunca está demasiado oscura, ni la lluvia caerá demasiado duro. Estaré orando por ustedes. Ustedes oren por mí hasta que nos volvamos a ver. Dios los bendiga. Ahora, el hermano pastoreando, ¿ven? ¿Eh?